Bueno, estamos acá. Estamos en la cabina de radio Paysandú. Estamos acá, mirando los Juegos Olímpicos. Gran expectativa en Beijing. Les informamos que la nadadora uruguaya ha hecho una buena carrera. En su serie ha terminado séptima entre 8 competidores. Le ha ganado a la India. Maresmi Bukuchasko le ha ganado. Una buena performance. Pero no estoy solo. No estoy solo en la cabina de radio. Estoy al lado del Poge. Muy buenas tardes, Alberto Gustavo. Adelante usted con la información. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en las cabinas. En las cabinas mirando Beijing. Impresionante actuación de la chica. De la chica natación de tan solo 15 años. Y bueno, lamentablemente le ha ganado la India. Pero ha hecho una actuación de la gran puta. Muy bien, Alberto Gustavo. Sé que ha mirado también el comienzo de la fecha en Argentina. La primera fecha del campeonato. Cerrame la ventana, que se escuchen los ruidos, por favor. Disculpa. Tenemos un pequeño inconveniente. Están remodelando obras en el gran edificio de la cabina. Entonces se filtran algunos ruidos algunas veces. Pero ¿qué me dice Poggio? Le debutó el nuevo Francesco en el River Plate con un gol. ¿Qué me dice Poggio? Una actuación increíble. Ese chico va a tener un gran futuro, ¿eh? Tiene un gran futuro por delante. Ya lo ha demostrado haciendo ese gol en River. Y bueno, ahora habrá que esperar. Ahora tiene la segunda fecha. Empató River, pero yo creo que con este cuadro River va a levantar cabeza. Sin duda que va a levantar cabeza. Hablando de Argentina, vamos al contacto con Marianito Clos de Radio Continental. Adelante. Buenas tardes, Mariano. Doña Hembra, está en la cabina con Poggio. Si usted está en la casa con Poggio, yo estoy al lado de Coco Bastille, Doña Hembra, si quiere le paso a hablar con el Coco. Estoy al lado del Coco. Bueno, Mariano. Turuturu. Bueno, Mariano. Deme el pase, que lo quiero saludar al Coco. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes. Yo creo que la Argentina está jugando bien porque está jugando Riquelme, pero porque si no jugara Riquelme, la selección Argentina no iría así como va en este momento. Muy bien, Coco. Creo que Alberto Gustavo le quiere hacer alguna pregunta. A ver, Alberto Gustavo, le presento el Coco Basile. Coco, Alberto Gustavo. Bueno, buenas tardes, Coco Basile. ¿Qué me dice de Boca, que ha ganado 4-0 y sin Riquelme? ¿Cómo fue el tema ahí? Bueno, es importante, pero Boca tiene un jugador y buen técnico también. Pero si hubiera estado Riquelme, Boca hubiera hecho más. Bueno, muy bien, Coco. Le tenemos que cortar porque el problema con Antel, después nos cagan a pedo en la cabina porque desgastamos, hacemos llamadas internacionales. Así que le voy cortando un saludo cordial. ¡Adiós, Mariano! ¡La niembra, no me cante! ¡Yo quiero ver con Poggio! Bueno, ahí tenemos el contacto con Argentina. ¡Vamos a China! Porque lo tenemos al Toto da Silveira en la cabina número 25. Buenas tardes, Coco. Toto. ¿Qué le parece? Estamos acá en la cabina del estadio de Beijing, por cierto, muy bonito, las instalaciones muy buenas, donde va a competir la tarde del viernes el ciclista justamente de su ciudad, de Paysandú. Le quiero contar que instalé en mi casa un motor PPA de última generación. ¿Qué le parece? En Paysandú también tiene un distribuidor por ahí. Me estaba comentando ahí la gente
Kanovic, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Muy bueno. Bueno, Toto. Ya me metió el chivo, ya sé que era el pasaje a China, pero tampoco para andar metiendo chivo a cada rato. Le saluda Poggio. Poggio le quiere decir algunas palabras. Adelante, Alberto Gustavo, hable con el Toto. Buenas, Toto, buenas, ¿cómo le va? Usted ahí debe estar muy bien, Sin duda, ¿qué les parece, Poggio? He estado algunas ocasiones relatando al paisano Bellavista, lo he conocido. ¿Qué me dice? ¿Me cuenta de ahí alguna novedad del fútbol uruguayo? No, por ahora no ha empezado el uruguayo. Sí, estamos con Paysandú acá, con la primera, la UBA, campeonato increíble, peleado por varios equipos, no uno solo. Ya salió campeón Bellavista la primera rueda, pero en la segunda van a levantar cabeza a varios cuadros, Sí, ¿qué le parece? Recién me estaba informando que renunció a Esquivel, ¿qué le parece? Yo tengo... Sí, Esquivel tenía que dar un paso al costado. Ya le había dicho que si arrancaba mal el clausura iba a dar un paso al costado. Lo ha dado y bueno, esperemos que sea mejor para Centenario con el entrenador que venga, ¿no? Bueno, muy bien. Estaba hablando Alberto Gustavo. Con el Toto. Sé que el Toto tiene una nota importante. Le damos paso al Toto desde China. Sí, una nota muy importante. Ya ha sabido ganar una medalla para Uruguay, para Paysandú también. Estamos al lado de Milton William. Le vamos a hacer alguna nota a Milton, que se está preparando para la carrera. Milton, ¿qué opina del campo de juego? Me pareció una madera bastante china, que le parece bastante lustrosa, no sé si en las curvas va a sentirlo, no sé, Milton. Y bueno, yo creo que me estoy preparando bien, sí, una madera media china, sí, pero yo estoy acostumbrado porque yo he competido en la costanera, al lado de Piedras Coloradas también, donde hace la fiesta la madera, y me he tenido que adaptar, digo, a todo esto, y está, viste, y quiero ganar. Bueno, y Toto, no sé más que quiere preguntarme, Toto, ¿alguna otra pregunta? Por el momento, Se ha cortado abruptamente el contacto con China. ¿Qué me puede decir Alberto Gustavo? Alberto Gustavo. Bueno, no sé qué más decirle, pero vamos a apoyar a Milton Winner, sin duda, acá para Paysandú, el Uruguay también. Ya ha ganado una medalla olímpica, es importantísimo, y esperemos que vaya por la otra y que vaya por más. Esperemos que vaya por la otra. Retiramos, vamos a una tanda comercial y ya venimos con el entrevistado de la tarde, con el señor Irigoyta, que nos está visitando en los estudios. Vamos a la tanda comercial.